hermosa este día, que bueno, y la Jona Carla Lara y yo hacemos Mamá Natural en alianza con Ana Paula. Hoy estamos involucradas al 100% en Mother's Day, y alguien, la primera persona que nos vino en esta primera junta, Raquel, fuiste tú, por toda la inspiración que generas y por toda la luz que emanas, y nos encanta que estés aquí. Raquel nos va a acompañar en un video en la conferencia de abuelas, que ya es bisabuela, están de acuerdo conmigo, esta bisabuela más guapa del mundo. En ese momento decidí empezar. Alguna vez yo había leído que cuando tú logras que una persona se ríe, esa persona que se ríe baja la guardia, y que cuando baja la guardia tú puedes meter la información. Entonces eso fue lo que yo empecé a hacer. Empecé a tratar de buscar información muy bien documentada, pero al mismo tiempo ubicar todas mis herramientas que yo tenía como persona o como en mi trabajo, para hacerlo reír, para hacer doble sentido, para jugar, para vacilar, para decirles sus palabras. Y una vez que los tenía enganchados, ¡pum! Ahí soltaba la información, esperando evidentemente que pudiera llegar. Y así empezó el asunto de las pláticas y las conferencias, y después de los libros. Pero en medio de todo esto, hubo en las conferencias normalmente que doy de jóvenes, al final los chicos se ponen, hacen como una fila, en fin, y platicamos. Y una de las frases que me decían siempre los jóvenes era: oye, ¿podemos platicar? Sí, me dicen. Te voy a decir algo que jamás le diría a mis papás. Entonces, esto es oro, porque yo soy papá y necesito saber qué podemos todos hacer, qué herramientas necesitamos para podernos ayudar. El asunto es que un día salgo y la fila de papás, empezaron a ir papás también a las conferencias a escuchar qué les iba a decir a sus hijos. Y llegó un momento donde la fila de papás era más larga que la de los chavos. Y entonces dije: los papás estamos más preocupados de la adolescencia que ellos mismos. Y empecé a platicar con papás, y los papás me decían, una mamá, me acuerdo perfecto, que me dijo: Jordi, es que yo creí que la peor etapa de mi matrimonio ya había pasado. Ahora quiero matar a mi esposo y ahora estoy a punto de divorciarme cuando tengo hijos adolescentes. Creí que ya habíamos pasado esas broncas, ¿no? Había un papá que me decía: es que sabes que yo antes mentí en mi trabajo para llegar a mi casa. Ahora miento en mi casa para no salirme del trabajo, porque no quiero llegar a mi casa. Porque la relación entre mi esposa y mis adolescentes, hijos, es verdaderamente imposible, ¿no? Había mamás que me decían: es que ahora cuando cuento una, dos, que son los chicos que empiezan de los 7 a los 11 años, es una pre-adolescencia. Y twin viene de la palabra between, de entre infancia y adolescencia, en medio. Entonces, ustedes imagínense, ¿cuántos papás o mamás tenemos niños de 6, 7 años que dicen: ¿qué le pasa? ¿Cómo es posible? Y es que en realidad se ha adelantado la adolescencia, y además está esta nueva etapa twin donde ya empiezan a reaccionar así. Entonces, por eso me parece, y por eso agradezco mucho, Claudia, la invitación, muy importante hablarnos a todos, tengas niños chiquitos, medianos, ya adolescentes, apenas. Ahorita platicaba con alguien, es que mi niña tiene 4 años, y digo: perfecto, qué bueno saberlo 2 años o 3 años antes, ¿qué va a pasar? Para que estés preparada, ¿por dónde lo tomando? Tenemos sobrinos, nietos, en fin, todos tenemos un adolescente cerca y podemos ubicar qué podemos hacer. Después de todo esto, y de toda esta explicación, y de todos los papás muy, muy preocupados realmente, lo que hice fue eso: buscar información. Yo no pretendo ser ningún experto, ni ningún terapeuta, ni ningún psicólogo, al contrario, lo respeto muchísimo. Yo soy un comunicador, y yo lo único que busco es buscar la información con los mejores expertos, eso sí, con los mejores. Durante mucho tiempo, llevo 17 años haciendo esto, para podernos poner a los papás, empezando por mí, por mi familia, de una manera sencilla, amigable, muy bien documentada, pero práctica. Porque el día que tu hijo te dice: me quiero salir de la casa, no quiero estudiar, o te reta, o te dice: a ver, tu mamá tal, y te enfrenta, ese momento no tienes tiempo para ir a buscar a todos y para abrir una Wikipedia, o sea, tienes que decidir si lo vas a dejar salir o no vas a dejar salir de esa puerta. Y esa es la idea. Yo soy el primer lector de mi hija. Nosotros hace 30 años, o 40 en mi caso, con unos niños que tienen un mundo completamente distinto. Hay una frase que me encanta de un gran experto, se llama Vidal Smith, que dice: para educar a un hijo de hoy, tienes que ser un padre de hoy. Es imposible educar a un adolescente de hoy pensando en cómo nos educaron a nosotros. O sea, hay 40 años de diferencia y 1 millón de cosas. Ustedes todos somos testigos de lo que ha pasado. O sea, de lo que ha pasado. Entonces, es impresionante. Ahora, yo lo pongo así y se oye terrible, ¿no? Dices: híjoles, qué horrible entrar a la adolescencia. ¿Quién tiene adolescencia aquí? Levanta la mano, ¿quién tiene adolescentes? Uy, fantástico.
Y mira, así me voy yo también. En realidad la adolescencia puede ser fantástica. En realidad la adolescencia puede ser muy disfrutable. Claro, con momentos difíciles, pero puede ser fantástica y disfrutable. Son nuestros hijos. Es lo más valioso que tenemos. Pero ¿qué es lo necesario y qué es lo importante? Entender qué es lo que está pasando. Saber qué es lo que está sucediendo. Si lo sabes, es mucho más fácil poder, ahora sí que caminar esta vía, ¿no? Primero, el cerebro de los adolescentes. Estamos muy, muy, muy acostumbrados a que cuando llega la adolescencia, los primeros cambios en los que pensamos todos es evidentemente los físicos. Van a crecer los genitales, por supuesto, va a empezar a ver vello púbico, por supuesto, van a empezar a crecer los músculos, va a empezar a haber menstruación en el caso de las mujeres, eyaculación en el caso de los hombres. O sea, estamos muy claros en los cambios físicos que va a haber, porque ya los vivimos y ya los pasamos. Y creemos que esa es la parte principal de la adolescencia, pero fíjense que lo más importante de la adolescencia no es precisamente lo físico. Bueno, es muy importante, pero el cambio más importante que pasa en un adolescente o en un twin, cuando empiezan a cambiar un poquito más adelante, es el cambio cerebral. La primera señal que refiere, una persona, un ser humano, desarrolla su cerebro de los 0 a los 5 años en las reglas. Y eso empieza desde los niños más chiquitos. Todo el mundo lo sabe, los límites y reglas. En los adolescentes se ha analizado, en esta nueva línea de adolescentes, 3 niveles de faltas que hacen los adolescentes. Nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Van en ascendente de complicación, pero tenemos que reaccionar distinto a cada uno de ellos. Nivel 1, bueno, primero, rapidísimo. El principal problema que tenemos todas las parejas es que no nos ponemos de acuerdo en los límites y las reglas. Entonces tú no puedes seguir una regla que no sabes cuál es. Los papás peleándose, tú peleándote, tú dijiste que tal, el papá es de Guadalajara y la mamá es legionaria de corazón, o bueno, es del Opus Dei de corazón, y entonces no quiere que tome, no contestar el famoso as, el señor tronar los labios, todo lo que se comentaba ahorita. El asunto es, ¿qué hay que hacer? ¿Qué te dicen los expertos que hay que hacer en el nivel 1? En el nivel 1 no hay que hacer nada. Parece imposible, pero no hay que hacer nada. ¿Y saben por qué? Porque tus hijos no van a seguir haciendo esto a los 35 años. Tu hijo a los 35 años no va a estar aquí enfrente del corporativo de aquí de Santa Fe, no va a estar en su cubículo diciéndole a su jefe, así tirado en el piso, diciendo: ¡Váyase, jefe! ¡Váyase! ¡Lárguese! ¡No voy a entregar no voy a entregar mi proyecto! ¡No! ¡No me importa que mañana sea la punta y que venga el CEO! ¡No lo voy a entregar! ¡Váyase! Tu hijo no va a hacer eso a los 35 años. Lo hace ahorita para separarse de ti. Lo hace para no sentirse parecido a ti. No va a seguir haciendo Ash, ni Nta, ni se va a seguir peinando así, bueno, a menos que sea Alex Lora, ¿no? Pero no lo va a hacer, ¿me explicó? Entonces lo que dicen los expertos es que en el nivel 1 normalmente estamos solamente gastando nuestra relación y, lo más importante, consumiendo nuestra autoridad. Si te peleas todos los días por estas cosas, lo único que vas a lograr es que el día de mañana, cuando haya un nivel 3, no te respeten. Escenario 1. Mi amor, ¿puedes llevar los trastes al fregadero? Tu hijo. ¡Ash! ¿Qué te pasa? Te estoy pidiendo que lleves los... ¡Llévalos, por favor! ¡Ash! ¡No estoy sola, eh! A ver, ¿de quién te vas a ir a burlar? No vas a la fiesta, no vas a tal, no tal. Súbete y déjalos ahí. Es lo único, y vas subiendo a tu hijo, es lo único que se te pide en esta casa. No es posible, es lo único que se te pide. Y voltea a tu hijo y te dice: aquí la única inútil eres tú, que te la pasas gastando el dinero a mi papá y en el gimnasio. ¡Wow! Eso es un problema serio, una falta de respeto súper seria, que se generó a partir de una tontería. Escenario 2. Mi amor, ¿puedes llevar por favor tus platos al fregadero? ¡Ay! Bueno. El ash no es la diferencia, pero empezar a pelearte así todos los días, todo el tiempo, sí la es. Nivel 3, ahorita les digo por qué me pasé el 2, porque el 2 es el más difícil. Nivel 3. Faltas de respeto directo a los padres, como lo que acabo de decir: robo, vandalismo, delincuencia, abuso de drogas, problemas, bulimia, anorexia,
cosas que esta sí, el nivel 3, por eso es nivel 3, estas sí van a cambiar la vida de tu hijo. Decir as o no, decir güey tres veces o no, o llegar vestido como payaso a la reunión donde va a estar tu jefe, que dices, qué pena, te tengo noticias, tu jefe también tiene un adolescente. Y también ya sabe cómo se le está jugando con él. O sea, eso no le va a cambiar la vida a tu hijo, esto sí. Esto, si tu hijo se mete en drogas, puede cambiar toda la vida de tu hijo. Si tu hijo está robando y lo meten a la cárcel, o lo meten a la correccional, claro que va a cambiar la vida de tu hijo. Claro que esto aquí es el único nivel donde hoy los expertos te recomiendan portarte como el papá que eran nuestros papás con nosotros. Firme, derecho, aquí sí, no te mueves ni un milímetro, papacito. Aquí, que estoy viendo que está usando coca o que está tal, y es, a ver, ven para acá y vamos a hablar con un experto. Y aquí se recomienda en todo momento hablar con expertos, buscar, vamos a ir a una terapia, vamos a ir a un internamiento, vamos a tal, porque aquí sí, de esta, de tu decisión y de tu firmeza, depende la vida de tu hijo. O sea, aquí no hay vuelta de página, ni no, ni segundo escenario, no. Aquí es, a ver, papacito. O sea, yo vengo aquí a algo y es a cuidar tu vida. Y aquí estoy para eso. Aquí sí no podemos ser blandengues, no, aquí sí es. Y aquí ni un segundo más, ni un día más. Porque te estás jugando, porque en un día acaban de oír la historia de Alejandro. En un día puedes ya no tener el siguiente. Y nivel 2, dejo el nivel 2 al final, porque es el más difícil, es el de todos los días. Permisos, salidas, horas de llegada, no quiero estudiar, oye, me puedo levantar a estudiar, te lo juro que tengo examen, pero estudio a las, me levanto a las 5 de la mañana, dame chance, ya estoy muerto, oye, puedo ir a tal, oye, me puedes dar más dinero, oye, puedo llegar a tal hora, oye, tal. Aquí todos los expertos dicen, hay que aprender algo que nunca hicieron nuestros papás con nosotros, a negociar. Tú tienes que aprender a negociar con tus hijos, porque el hijo, y especialmente el adolescente de hoy, está buscando crecer, lo que decía al principio. Y si tú todo el tiempo no lo dejas crecer, lo jalas, lo jalas, lo jalas, lo jalas, dicen que entre más aprietas a un adolescente hoy, más lo pierdes. ¿Vieron la película de La Sociedad de los Poetas Muertos? Que es una de mis películas favoritas. Bueno, si no la han visto, véanla por favor este fin de semana, o hoy si pueden. Un chico increíble, un chico fantástico, súper bien portado, súper lindo, pero es tanto lo que el papá lo aprieta, que van a ver qué pasa en el futuro. O sea, tú no puedes apretar, tienes que aprender a negociar, a aprender a hacer que él sienta que está creciendo, que él sienta que está madurando, porque si no siente que madura contigo, te va a dejar. Entonces, oye mamá, es que a todo el mundo lo dejan llegar a las 2 de la mañana, o sea, de las fiestas, mami, yo sé que tengo 16 años, 17 años, y a todo el mundo lo dejan llegar a las 2, tal. Ok, normalmente le decimos, a mí no me importan los demás, a mí no me importa solamente tú. ¿Cuál sería el ideal de hoy? Lo voy a platicar con tu papá, en caso que vivas con su papá, quizás vienes tú sola y tienes que decidirlo tú y punto, ¿no? Lo voy a platicar, lo voy a meditar y mañana te digo. El ideal sería marcarle a todas las mamás del salón, o a la mayoría de las mamás del salón, oye, ¿a qué horas estás dejando de llegar a Valentina? No, pues a la 1:30, ¿tú a qué horas? No, pues yo a las 2. Oye, ¿tú a qué horas? 2:30, tú 2:30, tú 2, tú 2, tú 2:30, tú 2, tú 2:30, tú 2. ¿Qué pasa? Tu hijo no está mintiendo. Es cierto, a la mayoría las dejan llegar a las 2, ¿no? Para ti es, digamos que tú la dejabas llegar a la 1, para ti es algo prudente, es algo lógico, que también te hace sentido, también tienes que ponerle ganitas, ¿ok? Al otro día hablas con tu hija y le dices, a ver mi amor, ya hablé, y tiene razón. Cuando le digas tiene razón tu hija, va a sentir lo máximo. ¿Han visto que hay maestros que todo el mundo adora en la escuela? A la mayoría los odian, pero hay uno que toda la escuela adora. ¿Saben qué hace ese maestro? Acepta cuando se equivoca, acepta cuando alguien sabe que él sabe más que él. Y los chavos lo ven para arriba, a diferencia de lo que pensaban nuestros papás, que cuando dicen que te equivocas te ven para abajo. Ahora, tampoco te puedes equivocar todos los días porque eres el papá, o eres la mamá. Pero cuando tú le aceptas a tu hijo que un día te equivocaste, tu hijo, en lugar de verte para abajo, te ve para arriba y dice, wow, mi mamá. Porque lo ayudas a que él vaya creciendo y le das el poder de decir, tenía razón en esto. Entonces, tú le dices, mi amor, tenía razón. Ya platiqué con la mayoría de la gente y es cierto, los dejan llegar más tarde. A partir de la próxima fiesta, ya no vas a tener que llegar a la 1. Vas a poder llegar, fíjate, Simón, a la 1:30. En ese momento, tu hija, lejos de sentirse enojada, se va a sentir feliz, porque logró negociar contigo, porque llegaba a la 1 y ahora puede llegar a la 1:30. Ya le hiciste dar este primer escalón que le hiciste. Ya lo dio, y está feliz, porque no la coartaste, no la agarraste. ¿Por qué le dices a la 1:30? Porque si le dices a las 2, la próxima semana quiere a las 3, y luego a las 5, y la próxima semana quiere echarse un omelette y un chocomilk al baby.
a las 7 de la mañana. O sea, tienes que poner un parámetro. Y la siguiente es, sí vas a poder llegar a 1:30, pero a partir de hoy me tienes que marcar de ese celular o de cualquier celular a la hora que salgas. Siempre. Necesito saber dónde estás y dónde estás. Digo, y eso en el caso que no haya sido, porque la verdad es que estés tú afuera de la fiesta, evidentemente. ¿No? Pero, ¿qué haces? ¿Por qué le das una orden más? Porque le vuelves a decir, sí pudiste negociar, pero yo tengo el control, mi vida. Yo te cuido y yo te manejo. Y el control es la nueva opción que me tienes que marcar. Entonces, cuando aprendes a negociar, el adolescente empieza a crecer contigo y empieza a sentir seguro y está evidentemente más cerca. Hay una frase que me encanta de uno de los expertos que más respeto mundialmente de adolescentes y dice, para poder ser un padre de un adolescente hoy, no hay que ser, me decía, Jordi, no hay que ser un roble, hay que ser una palmera. Me dice, ¿cómo? Y me dice, mira Jordi, la adolescencia es un huracán. Y si tú eres un roble, no importa los años que tengas, no importa lo firme y lo fuerte que seas, no importa las raíces, lo profundo que sean, lo profundas que sean, cuando lleve un huracán, se va a llevar al roble y lo va a tirar y lo va a hacer por nada. Pero una palmera sabe cuándo hacerse a la derecha, cuándo hacerse a la izquierda y cuando está en el centro muy firme, pero cuando pasa el huracán, la palmera siempre está ahí y nunca dejó de estar. Todos tenemos problemas, todos tenemos diferentes situaciones con nuestros hijos, chiquitos, medianos, grandes, van para allá, ya están, todos tenemos problemas. Quiero que vean este último video, por favor. Thank you.
todos tenemos diferentes batallas, todos tenemos diferentes situaciones, todos tenemos diferentes situaciones en nuestras casas. Solo cada quien sabe lo que tenemos, lo que estamos viviendo. Puede haber momentos donde tu cerebro te diga, ya no, renuncia, pero tu corazón jamás te va a dejar hacer eso. No importa la situación, no importa en qué momento estés, no importa lo que esté pasando, ningún problema es más grande que tú mismo. Y a tus hijos, hay mucha gente que le dice, amigos, quizá algún adulto, no, yo doy la vida por ti. Solo hay dos personas, solo hay dos en el mejor de los casos, que realmente lo van a hacer, y son sus papás. Muchas gracias y mucha suerte en el proyecto más importante de su vida. Hola, hola, ¿cómo están todos? Amigos, ya estoy por aquí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo vieron? ¿Cómo vieron esta plática que estuvo dando Jordi? La verdad me encantó. Bueno, ¿cuántos no lloraron? ¿Cuántas no lloraron? Todo el mundo estuvo llorando. Así es que, bueno, pues nada más quería pasar. ¿Cómo están? Saludarlos. Aquí estoy. Yo soy la que estaba grabando, porque luego me pusieron por ahí quién era. No me podía poner hasta adelante. Pero bueno, espero que les haya gustado. Espero que haya sido algo muy padre. Estoy tratando de tomar pedacitos y a lo mejor después voy a hacer un video completo para que todos lo vean. ¿Les gustó? A mí también, me encantó. Así es que bueno, pues muchas gracias, véanlo varias veces, mucha información súper valiosa que creo que a todos nos puede servir, y voy a estar tratando, bueno, de subir también pedacitos de otras pláticas por aquí. La mía es de las últimas, así es que bueno, pues voy a estar todavía un ratito por aquí. Quien pueda, venga. Estamos en Mother's Day en el Westin Santa Fe de la Ciudad de México. Vamos a estar aquí hasta las 5 de la tarde. Mi plática es a las 3, por si les interesa. ¡Gracias! ¡Gracias! Muchos besos a todos. Y bueno, pues se van a estar vendiendo aquí mis libros, ya saben, en el stand de Uro. Entonces, bueno, pues por aquí los espero. Si se pueden dar una escapada, vénganse. Aquí pueden comprar su boleto. Tiene un costo de 500 pesos. Hay un bazar que les voy a enseñar. Venga, vamos a pasear tantito. Vamos a pasear. Este es el salón donde anduvimos. Les voy a enseñar un poquito, aunque me van a estar viendo aquí la gente como la loca que anda grabándose. Pero bueno, vamos a pasar. Mientras tengamos señal, ay, aguas con la luz. Les quiero enseñar un poco. Aquí ya se juntó la gente, creo que con Jordi. Pero bueno, vénganse. Vamos saliendo. Aquí está el bazar, justamente. Grabando. Aquí está el bazarcito que hay. Y mira, es este bazar. Les voy a enseñar a Lord. Y hay muchísima gente, vean. Y aquí ya se están tomando fotos con Jordi, toda la cosa, ya saben, firmando. Me parece que de hecho está vendiendo libros también. Sí, está vendiendo sus libros, aquí está. Entonces, estaría padre tenerlos. Pero bueno, acá están viendo todo. Al fondo tenemos, de hecho, les voy a enseñar más o menos lo que hay. Hay un bazar de muchas cositas, inclusive joyería, aromaterapia, me parece que es, ¿no? Aquí lo pueden ver, van a ver pláticas a partir ahorita ya de las 10:30. No sé si me escuchen, espero que me estén oyendo. Tenemos también pues muchos tipos de alimentos, lo pueden ver aquí, joyería también, 250. Y vamos al stand para que vean, a ver si ya tienen aquí mis libros, ¿vale? Déjame saludarlas, estoy haciendo un Facebook Live. Okay. Hola, aquí estamos. Hola. Con Urom. Y para que conozcan a todas las chicas guapas que están aquí, ¿sí me escuchan bien? Súper. Pues miren todo lo que tienen, padrísimo, saben que yo soy súper fan. Ya llevo usando Urom 2 años, lo amo, me encanta. Les están haciendo aquí demostración y todo. Así es que aquí pueden comprar su extractor, sin ningún problema. Y también por aquí están unos libritos, a ver si por aquí los tienen. ¡Miren! ¡Miren, ahí están los libros! Entonces ya saben, aquí pueden venirse y comprar su libro.
voy a andar yo paseándome por aquí, si quieren con mucho gusto les echamos la firmada, ¿no? Y ojalá puedan darse una escapada. Ya hay mucha gente, pero pues pueden ver muchas cosas que están pasando ya aquí. Perdón si se me está moviendo la cámara, pero bueno. Ahí estamos. Pero bueno, pues qué bueno que por aquí nos podemos ver. Al ratito voy a estar haciendo otra transmisión. Vengan, está padrísimo, súper bonito todo. Muchas pláticas que ver, como la de Jordi que ahorita vieron. Y bueno, voy a estar transmitiendo al ratito. Besos, me dio mucho gusto verlos. Y por supuesto que voy a transmitir también un poco de mi plática, para que estén pendientes. Saludos, bye. Amigos, ¿cómo están? Pues, ¿qué creen? Que ya andamos aquí con una de mis grandes ganadoras de las cortesías. Es Rosy y está aquí conmigo. ¿Y qué creen? Que va a ser la primera que se va a llevar uno de los libros, el de Nutrijugos y Nutrismoothies. Ahorita le vamos a firmar aquí padrísimo. Y Rosy, me da muchísimo gusto que hayas podido venir, que estés aquí y que seas la primera que se vaya a llevar uno de los libros. Acuérdense que aquí los voy a tener por si les interesa, que vengan. Apenas están empezando a distribuir, todavía no hay en todos lados, como les he dicho, es poquito a poco esto, pero aquí ya los tenemos los dos. Así es que Rosy, pues muchas gracias. Al contrario. Vamos a firmarlo y por aquí seguimos. ¡No se despeguen! ¡Vengan! Están muy buenos. Al Mother's Day, ¿qué creen? Que ya en 5 minutitos vamos a empezar con la plática de los Nutrijugos, tu arma secreta, nuestra arma secreta. Así es que, bueno, pues los espero un ratito, vamos a estar haciendo 2 Facebook Lives, a lo mejor de 10 minutitos cada uno. Espero que me acompañen, espero que lo vean, lo compartan, ya saben todo lo que tienen que hacer. Miren, todavía aquí yo ando enseñando cosas que no debo, pero traigo agua y mis libros. Pero para que vean que todavía hay gente, por si quieren ir, venir un ratito todavía, hasta las 5 de la tarde va a estar abierto. Y bueno, pues los espero porque ya me voy a tener que ir, ¿sale? Nos vemos en un momentito y no falten a estos Facebook Lives. ¡Bye! Y la verdad que para mí es un honor presentar, porque de verdad soy fan de su trabajo y porque muchos de aquí yo sé que seguimos a los consejos de nuestra nutrióloga, y es un honor presentar a Mariana García Surquiz en este espacio, que como ven va a ser un espacio dinámico porque ella viene bien armada con su extractor, con todos los consejos para tener una alimentación completamente balanceada a través de los Nutrijugos, nuestra arma secreta, cómo tenerlo como un arma secreta para nuestra alimentación. Ella es nutrióloga, es health coach e influencer de nutrición a través de sus redes sociales, es fundadora y directora de asesoría nutricional con más de 1 millón de seguidores, y yo creo que la cuenta sigue creciendo todos los días. Es creadora de NutriRetos y del sistema Clean de Alimentación Balanceada, que son programas en línea donde enseña a mejorar los hábitos alimenticios y a controlar el peso de una manera más fácil, divertida y saludable. Autora de los libros Nutrijugos y NutriSmoothies Clean y Aprender a Comer Clean de Manera Balanceada. Sin más ni más, les pido un fuerte y caluroso aplauso, por favor, para recibir a Mariana García aquí a este escenario de Mother's Day. Bueno, pues muchas gracias a todos los que están aquí, a todos los que se quedaron para esta plática. La verdad me da mucho gusto poder compartir con ustedes algo que es mi pasión, porque en verdad lo es. Es algo que todos los días yo recomiendo, yo hago, yo enseño, les insisto que lo haga, porque la jugoterapia como tal es algo que, aunque suene muy de moda, como ahorita está, y hacer detox y puros jugos todo el día y demás, esto tiene muchísimos años de usarse y de recomendarse. Entonces, yo les llamo Nutrijugos a lo que son prácticamente jugos verdes. No es que haya más ciencia. Los jugos verdes son jugos a base de verduras, son jugos que ustedes pueden elaborar en su casa simplemente con un extractor de jugos, y que les van a dar, va a ser como un multivitamínico que vamos a estar consumiendo de forma natural. No necesitamos ir y tomarnos el Centrum y la pastillita y tal o cual, si nosotros estamos tratando de ir combinando diferentes frutas,
diferentes verduras, pero eso sí, porque luego me dicen, es que es demasiada azúcar. La regla número uno es solamente una fruta por persona. Esa es la regla básica, porque luego creemos que vamos a hacer un nutrijugo y yo le pongo piña, y le pongo manzana, y le pongo naranja, y bueno, pues sabe buenísimo, pues por supuesto, es dulce, ¿no? Y bueno, por ahí a lo mejor un espinaca. No, al contrario, aquí lo que tenemos que hacer es llenarlo de verduras, llenarlo de hojas y ponerle una frutita extra que sea tal cual la que nos va a dar este dulzor, porque a fin de cuentas para eso lo queremos. Las frutas va a dar este dulzor, porque a fin de cuentas para eso lo queremos. Las frutas no debemos exagerar en el día, porque ustedes consuman unas 2 a 3 al día, está perfecto, pero sí basarnos en utilizar una mayor cantidad de verduras. Entonces, bueno, los nutrijugos, ¿por qué? Así es como yo le bauticé, y si ustedes me llegan a seguir, se van a dar cuenta que yo solamente así los llamo, porque son nutritivos a fin de cuentas, porque no es el jugo que vamos a comprar en la tienda, o que ya viene envasado, o que les mandamos a los niños, que son los juguitos que vienen con popotito, ¿no? Estos jugos, pues la verdad es que no son jugos, de verdad, están elaborados a base de conservadores, de colorantes, de saborizantes, y esto que la naturaleza nos está regalando es totalmente diferente. Entonces, bueno, pues esto es en sí lo que son los nutrijugos. ¿Qué es la jugoterapia o juicing, como le dicen también hoy en día? Esta es una forma saludable, práctica y deliciosa de consumir las frutas y las verduras. Estas frutas y verduras, en ocasiones, no sé si ustedes estuvieron en la plática pasada, pero nos comentaban que hoy por hoy México, de su población total, solamente el 20% es consumidor de verduras. Es una pena. Y de nuestros hijos yo les puedo decir que hay una cantidad todavía menor de niños que les gustan y que consumen las verduras. Entonces, yo me di cuenta un día que iba caminando por Costco, hace 3 años, iba paseándome por los pasillos como habitualmente hacemos las mamás, y de pronto me topé con un extractor de jugos marca Jack LaLanne. Este señor, si ustedes no lo conocen, es muy conocido porque a nivel, vaya, era muy famoso y era fisicoculturista y le encantaba el ejercicio, y de pronto se empezó a dedicar mucho a la alimentación natural y empezó él, fue de los pioneros de la jugoterapia. Yo ya había oído hablar de hacer jugos, pero siempre traes el chip de que no, lo ideal es consumir la fruta entera, qué juguito ni qué nada. Entonces dije, híjole, pero por otro lado también le puedo meter las verduras a mis hijos, ¿no? Porque sí, tengo uno que come muy bien, otro que más o menos, y otro que pero para nada. Entonces, pues me lo voy a llevar. Pues ¿qué se pierde, no? Entonces, bueno, pues sí, mi dinero, pero bueno, en el Inter a lo mejor gano mucho. Yo agarré mi extractor, lo puse en mi carrito y me fui. Como les digo, esto prácticamente ya voy a cumplir casi 4 años de este día, que me acuerdo perfecto. Me lo llevé, llegué a mi casa y mis hijos así como, ¿y eso, mamá? Por supuesto que no era como el jurón, porque es un extractor centrífugo, el que yo llevaba era muchísimo más grande, pero los involucré y les dije, a ver, venga, vamos a hacer nuestro primer jugo. ¿Pero cómo jugo? Pues ellos se imaginan el jugo de naranja típico, de que brrr, ¿no? Y que va saliendo el juguito y todo. Y cuando vieron que yo le empecé a meter lechuga y calabazas y espinacas y todo, pues sí, la verdad, sí. Entonces evitamos un poquito esto. El limón también tratamos de quitarle la cáscara, a menos que sea de su jardín, ¿no? Si es orgánico de su jardín, que no tuvo contacto con pesticidas, pónganse. Aquí llevamos media manzana gala y medio kiwi, para que de esa forma sea solamente una fruta. Zanahoria y betabel, también traten de que sea solamente de zanahoria, una pieza por persona, y de betabel, 1/8 de pieza. ¿Por qué? Porque son súper dulces, la cantidad de carbohidrato que tienen estas dos es muy alto. Y si hacemos un jugo de zanahoria, ¿qué tal dulce? ¿No? Es dulcísimo. Y luego, quiero una zanahoria con naranja. Pues sí, por eso nos gusta, porque es demasiado dulce. Y bueno, en este caso también aquí ya pusimos botes de espinaca. Acá tenemos otro que tiene manzana, tiene acelgas, tiene pepino, chayote, espinaca, apio. ¿Se fijan cómo podemos casi casi una ensalada hacerla jugo sin ningún problema? Aquí tenemos un moradito, y le pongo moradito por el hecho del betabel. Se van a dar cuenta que la combinación del betabel con el limón, maravillosa. ¿Quieren tener algo que les ayude a aumentar el hierro, a evitar la anemia? Combinen betabel, espinaca y limón. El betabel y la espinaca son muy altos en hierro, y el limón, que es vitamina C, ayuda a fijar ese hierro. Si ustedes han visto, bueno, quien ha estado embarazado últimamente, los médicos siempre nos mandan que combinemos las fuentes de hierro con vitamina C. Entonces, de forma natural ya lo vamos a encontrar.
Tenemos el pepino. ¿Por qué es esto? No son mágicos. Eso sí les digo, porque a veces me dicen, un juguito para bajar. ¿Cuál? A ver, recomiéndame uno. No. El hecho que ustedes consuman jugos verdes o nutrijugos es porque va a ser un todo. Ustedes van a llevar una alimentación mucho más saludable, van a evitar alimentos procesados y por lo tanto van a estar consumiendo menor cantidad de calorías. Entonces, esto nos va a llevar justamente a perder peso y perder medidas. Y bueno, a fin de cuentas se van a sentir con una mejor salud. Que hay muchos puntos, pero sí quería como ponérselos para que ustedes también lo fueran viendo. ¿Cuáles son los mayores beneficios de los jugos verdes o de los nutrijugos? Número uno, ayudar a obtener las 5 raciones recomendadas de frutas y de verduras. Porque ustedes contabilicen y lleven un diario, como yo les digo, el nutridiario. A mí me gusta ponerle nutriatón. Entonces, lleven una contabilidad y chequen cuántas porciones de fruta y de verdura comen al día. Se van a dar cuenta y es impresionante que a veces podemos contar una. Entonces, con esto, órale, ahí va. Número dos, son buenos para la salud digestiva, mejora gastritis, mejora colitis. Hay gente que le da miedo porque lleva limón. A todos mis jugos yo siempre les pongo limón. Número uno, alcaliniza. Y número dos, aumenta la cantidad de vitamina C y además le da un sabor increíble. O sea, ustedes combinen cualquier verdura y cualquier fruta con limón y se van a ver la diferencia. Otra cosa importante, alivia las alergias y desórdenes respiratorios. Se va a oír así como, yo tenía tal cosa, pero sí, yo tengo una alergia que me causa asma y sí les puedo decir que me ha mejorado muchísimo desde que estoy tomando los jugos o los nutrijugos, ¿no? Incrementa el sistema inmunológico, obviamente ayuda a que tu cuerpo esté más resistente, evitar todo esto de las infecciones respiratorias y también hasta matar alérgicos cuando no estamos. Porque cuando estamos es muy diferente a cuando no estamos, ¿no? Nuestros hijos de alguna forma están obteniendo pues un sinfín de alimentos procesados. Tristemente ellos no van a ir, se van a ir a comprar la manzana. Muchos sí, ¿eh? Que de hecho ya en muchas escuelas ya hay los pepinos, las zanahorias, todo esto. Pero la gran mayoría se van a ir por otras cosas procesadas. Entonces, si nosotros no les inculcamos este buen hábito desde chiquitos, si nosotros no estamos insistiendo que se vayan a la escuela ya con su jugo, ya con eso por lo menos cubrimos con un 50-60% de lo que ellos requieren y nos vamos a sentir maravillosamente bien. ¡Uf! Ya cumplí. Ya, por allá se comerá lo que él decida, pero yo ya cumplí y ya estamos de alguna manera más allá. En la infancia, por ejemplo, la división y el crecimiento celular va 1000 por hora. Ustedes pueden ver un bebé de 1 mes contra un niño de 1 año. En 1 año, ¿qué pasó? Es así. Y lo mismo va a suceder posteriormente en la adolescencia, ¿no? Los niños muy chiquitos, me han preguntado si les pueden dar las mamás. Sí les pueden dar, pero dilúyanselo ahí sí con tantita agua, porque puede ser una cantidad muy fuerte de sopetón que les llegue hasta de energía. Y poquito a poco, a partir de los 3 años, 4 años, ya les pueden ir metiendo una cantidad pequeñita, a lo mejor media taza, pero que ellos se familiaricen con este sabor, que no sea algo extraño, así de guácale, lo ven verde, pero lo prueban y ¡ah, mira! Y agarran hasta su popotito y andan felices con su jugo, ¿no? Entonces, eso sí sería muy bueno. Y lo mismo en la adolescencia, la cantidad de proteína y energía que ellos requieren es mucho mayor, mayor cantidad de vitaminas, mayor cantidad de minerales, por esto mismo el crecimiento, su masa muscular aumenta, sobre todo en los niños, y en las niñas también, bueno, todo lo que es el nivel hormonal. Entonces, sí es maravilloso que ya ellos tengan esta base de lo que son las frutas y verduras y de esta forma, ¿no? Un nutrijugo al día, más que suficiente. Yo les puedo decir que igual el fin de semana descansa, porque hasta es un descanso para nosotros, no tenemos que parar a hacer el jugo. Pero por lo menos el lunes a viernes, es algo maravilloso que podemos también hacer. Aquí les voy a dejar unas recetas, por si les quieren tomar conmigo. Son 10 recetas muy sencillas, ¿no? Donde se van a dar cuenta, por ejemplo, aquí tengo pepino. Los pepinos trato siempre de quitarles la cáscara, porque en la cáscara se ha visto que se acumulan muchas toxinas. Entonces, evitamos un poquito esto. El limón también tratamos de quitarle la cáscara, a menos que sea de su jardín, ¿no? Si es orgánico de su jardín que no tuvo contacto con pesticidas, pónganse. Aquí llevamos media manzana gala y medio kiwi para que de esa forma sea solamente una fruta. Zanahoria y betabel también traten de que sea solamente de zanahoria, una pieza. Pero ¿cómo jugo? Pues ellos se imaginan el jugo de naranja típico, de que brrr, ¿no? Y que va saliendo el juguito y todo. Y cuando vieron que yo le empecé a meter lechuga y calabazas y espinacas y todo,
pues sí, la verdad, se emocionaron mucho, fue algo nuevo, a tal grado que en las mañanas ellos mismos se despertaban temprano y se subía el más chiquito, que ya tiene 9, en ese entonces tú tenías 6, se subía a su escaloncito y de ahí luego empezaba él también, yo le pasaba lo partido y lo empezaba a meter, ¿no? Entonces, pues era una emoción muy grande darme cuenta que para ellos no era nada más el tomarlo, sino era también darse cuenta que de simplemente tener una fruta o una verdura, al poco tiempo ellos ya tenían una bebida que se iban a tomar, que les iba a llegar de forma instantánea a nivel celular y que no iba a ser algo, pues nada más que iban a tomar para poderse pasar lo que estaban haciendo.